día de hoy, en Café Chéjov, donde la palabra se vuelve imagen, conversamos con el escritor Juan Pablo Villalobos acerca del género del cuento. A mí me interesa el cuento leerlo, por lo menos, para analizar esas estrategias de economía narrativa, ¿no? Que básicamente quiere decir cómo hacer más con menos recursos, ¿no? Juan Pablo Villalobos es cuentista, novelista, traductor, así como colaborador en diarios y revistas culturales. Su libro Fiesta en la Madriguera fue finalista del First Book Award del periódico inglés The Guardian. Su obra, No Estilo de Jalisco, fue escrita originalmente en portugués y publicada en Brasil con propósito del Mundial de Fútbol. Y su novela, No Voy a Pedirle a Nadie que Me Crea, recibió el Premio Herralde de Novela en 2016. Actualmente, el autor mexicano radica en Barcelona y promociona su libro Peluquería y Letras. Leo con mucha atención la obra de Samantha Schweblin, por ejemplo, en Argentina. Parece muy inquietante, ¿no? Una obra a veces entre lo fantástico y también siguiendo una tradición del cuento argentino muy marcada. Sus cuentos además están perfectamente construidos, son como obras maestras de arquitectura artesanal, diría yo, de ingeniería narrativa perfecta. En el mismo sentido también veo a Mariana Enríquez, su libro sobre todo Las cosas que perdimos en el fuego me parece magnífico. También Los peligros de fumar en la cama es un libro notable, pero me parece que Las cosas que perdimos en el fuego es de los mejores libros de cuento que se han escrito en los últimos años en América Latina. Me parece como hacer un Cortázar sórdido, ¿no? Es decir, como tomas la obra de Cortázar, esa parte fantástica de la obra de Cortázar, esa es la tradición que hereda Mariana, a mí me lo parece por lo menos, quizás ella lo desmienta, no lo sé, y después lo pone en un contexto social de la marginación, de personajes realmente en situaciones muy sórdidas, ¿no? Y esa combinación a mí me resulta fascinante, ¿no? Me inquieta muchísimo, ¿no? Yo recuerdo haber leído ese libro de cuentos por la noche, antes de dormir, y tenía pesadillas, ¿no? O sea, ese era el efecto, me parece un halago, ¿no? Y también en esa tradición, quizás más cotidiano, veo a la chilena Alejandra Costamagna, ¿no? Me parece que ella también es una cuentista magnífica, ¿no? Y en un momento dado me llamó la atención que esos tres libros de cuentos que leí en su día, ¿no? Eran escritos por mujeres, ¿no? Y empecé un poco a rastrear si era una coincidencia o si realmente podemos hablar de que hay una especie de boom, ¿no? Del cuento escrito por mujeres en América Latina. Y por lo menos la conclusión a la que yo he llegado es que sí parece haber una especie de fenómeno interesantísimo de mujeres escribiendo cuento. Me parece que quizás estamos viviendo una nueva era del cuento escrito por mujeres en América Latina. ¿De quién sería el primer cuento que te gustaría recomendarnos? Es de Elena Garro. Está en ese libro bellísimo que se llama La Semana de Colores. Se llama El día que fuimos perros, ¿no? Me gusta mucho en Elena Garro estas narradoras niñas, ¿no? Que aparecen en este libro, en algunos de los cuentos. Son una especie de niñas medio abandonadas por los padres que se quedan en esas casas solitarias, sombrías, conviviendo con la servidumbre, ¿no? Ahí también postula una especie de problema de clase, ¿no? Esas niñas que se puede entender más o menos que son de una clase alta o por lo menos media alta, en contacto con las sirvientas y los trabajadores de la casa, viviendo en un mundo de la fantasía, de la imaginación, bastante tenebroso, gótico también diría yo. Y en este cuento del que les hablo, los padres se ausentan por unos días y ellos se quedan en la dos niñas se quedan en la casa y deciden volverse perros, ¿no? Por esos días, ¿no? Y entonces El día que fuimos perros justamente narra esa perspectiva. Y en el cuento realmente no pasan grandes cosas, pero lo que importa es justamente esa mirada, ¿no? Con la que se describe ese mundo a mitad de camino entre un realismo todavía muy de esa época, ¿no? Realismo todavía que podríamos emparentarlo con Rulfo, podríamos emparentarlos con el primer Fuentes, pero que al mismo tiempo se rompe con esta mirada casi de terror, ¿no? O sea, hay como una especie de tentación en esos cuentos que parece que a cada momento se van a desbarrancar, ¿no? Y nos van a llevar a una zona muy tenebrosa, ¿no? Que sí sucede en alguno de los cuentos, ¿no? ¿Qué podrías compartirnos acerca de Elena Garro y su estilo literario? Su primera obra me gusta más, ¿no?
Creo que Los recuerdos del porvenir es una de las cinco grandes novelas del siglo XX mexicano, sin duda. Y La semana de colores también, ¿no? Tiene, por supuesto, un gran problema de recepción la obra de Elena Garro, porque está marcada totalmente por la biografía, ¿no?, de Elena Garro, ¿no? Está marcada, obvias razones, por su relación con Octavio Paz, está marcada por todo lo que sucedió en el 68 y por toda esta figura, de alguna manera, acusada de haber sido una especie de delatora, y todas esas historias raras que circulan en torno a Elena Garro y su relación con la CIA. Hay muchas historias raras circulando en torno a Elena Garro, ¿no?, que han de alguna manera ensombrecido su obra, ¿no? Y entonces, en el caso de Elena Garro, yo creo que habría que volver a ella y leerla sin la tentación que tenemos siempre de relacionarla con su biografía y con todo lo que ha circulado en torno a ella. Los perros llegaron al zaguán. Les fue difícil abrir el portón. Los cerrojos estaban muy altos. Al fin salieron a la calle iluminada por el sol de las 4 de la tarde. La calle brillaba esplendorosa como una imagen fija. Las piedras relucían en el polvo. No había nadie. Nadie sino los dos hombres bañados en sangre, abrazados en la lucha. El Buda se sentó en el filo de la acera y los miró con los ojos muy abiertos. El Cristo se acomodó muy cerca del Buda y también los miró con asombro. El hombre de la pistola aguantaba firme, de pie, en la tarde esplendorosa. Con un movimiento liberó su mano presa y puso la pistola en mitad de la frente de su enemigo arrodillado. Un ruido seco partió en dos la otra tarde y abrió un agujero pequeñito en la frente del hombre arrodillado. El hombre cayó boca arriba y miró al cielo con fijeza. «¡Cabrón!», exclamó el hombre de pie sobre las piedras, mientras sus piernas seguían lloviendo sangre. Al regresar, Juan Pablo Villalobos nos hablará de uno de sus narradores latinoamericanos favoritos y también nos compartirá uno de sus relatos cortos predilectos. Ya volvemos. Villalobos ha encontrado un tono y un ritmo propios que no se parecen a ningún otro en la narrativa mexicana actual. Hace reír con el absurdo y al hacerlo muestra el sinsentido del mundo. Fernando García Ramírez, Letras Libres. Café Chekhov continúa conversando con el escritor Juan Pablo Villalobos acerca del género del cuento. El cuento, felizmente, se ha transformado muchísimo, ¿no? Hay opiniones de que el cuento es un género más rígido, que permite pocas innovaciones y que de hecho hay las reglas estas que algunos grandes autores establecieron, como esa de la historia en la que está en la superficie, la historia oculta que aparece como sorpresa, ¿no? Lo de las dos historias, lo de la sorpresa, la idea esta de que el cuento tiene que ganar por knockout y la novela gana por decisión. O sea, hay ciertas ideas muy fijas, ¿no?, que nos han querido como vender, que yo creo que está demostrado en los últimos años que el cuento permite también una variación, que el cuento permite en la posmodernidad un juego, ¿no?, con esas estructuras aparentemente rígidas, ¿no? ¿Qué podrías compartirnos acerca del humor presente a lo largo de tu obra? Creo que los escritores escribimos como podemos, número uno. Y después también escribimos pensando en los libros que nos gustan, ¿no? O sea, de alguna manera queremos escribir un libro que nos gustaría leer, ¿no? Un libro que a nosotros nos atraparía y que dejaría una huella en nosotros, ¿no? Y en ese sentido, a mí la literatura que más me interesa es la literatura, si no humorística, irreverente, ¿no? Lo solemne, la verdad, es que me aburre. Lo solemne me parece pedante, me aleja, ¿no? Me parece que hay una idea de la literatura muy rancia que tiene que ver con la solemnidad. Y por eso me interesa a mí el humor. Obviamente, en mi trayectoria, en las tres novelas que yo publiqué, que estaban situadas en México y que tenían temas mexicanos, Fiesta en la Madriguera, Si viviéramos en un lugar normal y Te vendo un perro, había la búsqueda de voces narrativas que, de alguna manera, sedujeran al lector a través del humor. En la última novela, y no voy a pedirle a nadie que me crea, ya no solamente había esto, sino que incluso hay una teoría del humor dentro de la novela, ¿no? Los personajes reflexionan sobre cómo se hace el humor,
los mecanismos del humor, los límites del humor, ¿no? De qué se vale y de qué no se vale reírse, ¿no? El primer capítulo de la novela se llama Todo depende de quién cuenta el chiste, ¿no? Y se reflexiona un poco sobre si se vale hacer humor desde el punto de vista del victimario, ¿no? Porque normalmente el humor que está validado políticamente correcto es el humor de la víctima, ¿no? Es decir, tenemos el ejemplo muy obvio de los chistes, por ejemplo, sobre el holocausto, que si los hace un judío, ¿no? Por ejemplo, en las películas de Woody Allen, pues de alguna manera nos permite reírnos, ¿no? Con cierta tranquilidad de que no estamos siendo incorrectos, ¿no? Pero un chiste de judíos no lo puede hacer alguien que no sea judío, ¿no? O un chiste racista, ¿no? Contado por un negro, ¿no? O un chiste homofóbico contado por alguien que es gay, ¿no? Pero si no hay esa perspectiva, desde el punto de vista, digamos, de quien es objeto del humor, ¿no? Si solamente somos los que nos reímos de manera despiadada, con un cierto sentido de la superioridad, de reírnos del otro por considerarlo inferior, ¿no? Si hay una carga de humillación en el humor, entonces tenemos un problema, ¿no? Que es justamente el debate que hay hoy en día muchas veces en las redes sociales, ¿no? Sobre los límites del humor. ¿De quién sería el segundo relato que te gustaría recomendarnos? Justamente alguien que ha reflexionado mucho sobre el humor, Augusto Monterroso, ¿no? Célebre por aquel cuento del dinosaurio, que yo creo que le ha hecho mucho daño a su memoria, ¿no? Porque al fin y al cabo parece que es el autor del dinosaurio, ¿no? Y creo que su obra habría que leerla con muchísima atención. Yo hace poco releí toda su obra, justo mientras escribía No voy a pedirle a nadie que me crea. Fue una de las influencias importantes para la escritura de esa novela. E incluso el cuento que me gustaría recomendar, que es un cuento de media página, no es de una frase de 7 palabras como El dinosaurio, pero también es muy breve, es un cuento de media página, se llama justamente Humorismo, y tiene esta idea de que el humorismo es el realismo llevado a sus últimas consecuencias, ¿no? Y que salvo mucha literatura humorística, todo lo que hace el hombre es risible, ¿no? O sea, tiene un gran sentido del humor el mismo cuento, y ya postula una teoría que yo quiero llevar a la práctica en esa novela, y la mitad de este cuento se volvió epígrafe de mi novela. Esta idea de que el hombre todo lo vuelve ridículo, ¿no? Cuando se lo toma muy en serio, ¿no? Es decir, justamente el humor surge de la exageración de la solemnidad, ¿no? De llevar a sus últimas consecuencias las convenciones de la estética realista, ¿no? Y en ese cuento tan breve hay todo un postulado, toda una teoría del humor que a mí me parece muy sugerente y sobre la cual yo he escrito una novela, ¿no? Entonces yo creo que Movimiento Perpetuo, el libro en el que está integrado este cuento, es todo él una reflexión sobre el humor. Yo como lo releí mientras escribía la novela, lo leí varias veces y es un libro que no se agota, ¿no? Es decir, cada vez que relees uno de estos cuentos, te vuelve a decir algo nuevo, te sugiere nuevas ideas. Y por eso me parece que deberíamos de volver a la obra de Monterroso en general, olvidándonos un poco del dinosaurio, ¿no? El humorismo es el realismo llevado a sus últimas consecuencias. Excepto mucha literatura humorística, todo lo que hace el hombre es risible o humorístico. En las guerras deja de serlo, porque durante estas el hombre deja de serlo. Dijo Eduardo Torres, el hombre no se conforma con ser el animal más estúpido de la creación. Encima, se permite el lujo de ser el único ridículo. Al volver, nuestro invitado nos hablará de uno de sus autores mexicanos favoritos y también sobre uno de sus relatos cortos predilectos. Ya regresamos. Juan Pablo Villalobos escribe con una soltura inusitada y sabe conseguir páginas realmente memorables. Elmer Mendoza. Café Chekhov conversa con el escritor Juan Pablo Villalobos acerca del acto de leer. Yo creo que en la lectura encontramos la manera de ser nosotros mismos en otros, ¿no? Es decir, en otros, en principio en el autor y en los narradores de los libros que leemos,
De alguna manera como que nos dislocamos, como que salimos de nosotros mismos mientras leemos para ser otras personas y también para trasladarnos a otras circunstancias, otros contextos, otros mundos, ¿no? Inclusive otros que funcionan con reglas narrativas distintas a las de la realidad, ¿no? De ahí viene nuestra fascinación por la ciencia ficción, por el género fantástico, quizás por el tedio y buscamos un escape de la realidad cotidiana, ¿no? Creo que ese es el impulso elemental que nos lleva a la lectura, ¿no? ¿A qué atribuyes la solemnidad de la literatura mexicana? Es solemne la tradición literaria mexicana, en parte. Lo que es solemne es el canon, no toda la tradición. Porque hay grandes autores irreverentes en nuestra tradición, ¿no? Ya mencioné a Monterroso, mencioné a Ibargüengoitia, añadiría a Francisco Tario, añadiría a Efraín Hernández, añadiría más recientemente a Francisco Hinojosa, a Villoro, a Sada, ¿no? Son autores que no entrarían en ese canon solemne, ¿no? Pero tuvimos dos grandes figuras en el siglo XX mexicano, ¿no? Paz y Fuentes, que eran tremendamente solemnes, ¿no? Y que impusieron de alguna manera una visión muy seria de la literatura mexicana, ¿no? Pensemos que incluso en el caso de Ibargüengoitia se establecía, él mismo se ponía como una especie de antifuentes, ¿no? Entonces hay una tradición irreverente, ¿no? Que viene del 19, no lo perdamos, ¿no? No dejemos de ver que el 19 también fue muy festivo, ¿no? Tuvimos a Fernández de Lizardi, tuvimos a grandes autores humorísticos que conectaban con la tradición de la picaresca, ¿no? De los siglos de oro. Nuestra literatura es muy pícara, ¿no? En el sentido del personaje que se busca la vida, porque nuestra cotidianidad es esa, ¿no? Es decir, el personaje que sale a la calle tiene que hacer miles de tranzas para sobrevivir, que es la idea esencial del pícaro, ¿no? De la tradición española. Se traslada muy fácil a nuestra literatura porque esa es nuestra realidad, ¿no? Entonces hay una tradición. Pero luego, ¿qué sucede? ¿A quién entronizamos, ¿no? ¿A quién consideramos el gran autor mexicano del siglo XX, ¿no? Al más serio, ¿no? Felizmente el canon se mueve, ¿no? El canon no es algo estático, ¿no? Y yo creo, yo lanzaría así una afirmación muy polémica, que creo que el tiempo moverá el canon y que el canon se volverá Ibargüengoitia, que el canon se volverá Pitol, que el canon pondrá a funcionar autores que ahora son un poco marginales como podrían ser Tario, o Efraín Hernández o Daniel Sada, ¿no? Considerado un autor difícil. Y me parece que inclusive para los narradores nacidos en los años 70, creo yo, me atrevería a lanzar así la polémica de que es más importante la obra de un Pitol o la obra de un Ibargüengoitia que la obra de un Carlos Fuentes. ¿De quién sería el tercer relato que te gustaría recomendarnos? El tercer cuento que me gustaría recomendarle a la gente es un cuento más reciente de Daniel Sada. Es el cuento que da título a un volumen de cuentos llamado Ese modo que colma. Esto fue publicado en 2010. Es un libro, digamos que es un ejercicio de estilo, como toda la obra de Sada. Toda la obra de Sada es un ejercicio de estilo, ¿no? Y en Ese modo que colma, además, hay grandes cuentos, a nivel de la trama, quiero decir, cuentos muy divertidos. Y particularmente este, desde mi punto de vista, es la cima de la narcoliteratura. O sea, muchas veces se habla de manera despectiva, ¿no? De la narcoliteratura, ¿no? Se dice, hay otro libro del narco, estamos hartos. Y bueno, hay esa tendencia de pronto de ciertos escritores, de cierto sector del periodismo, de la crítica, ¿no? Como si hubiera temas buenos y malos, ¿no? Es decir, yo también podría decir, hay otro libro sobre un escritor que no puede escribir, ¿no? Tanto libros de autoficción y metaliteratura y tal. O yo podría decir, otro libro sobre otro chico de clase media que tiene crisis existenciales, ¿sabes? O sea, me parece lo menos interesante del mundo, ¿no? Ya tengo yo las mías, ¿no? Entonces, cuando se habla muchas veces de manera despectiva de la narcoliteratura, no se piensa que también se han escrito grandes obras en los últimos años que van a perdurar incluso en un futuro cuando esperemos, ¿no? Que el contexto haya cambiado y que no tengamos este problema de violencia, ¿no? Y creo que en el caso de Sada, ¿no? Escribió El lenguaje del juego, una novela, y este cuento, Ese modo que colma, que para mí son, digamos, el punto más alto que alcanzó la narcoliteratura en México, ¿no?
se contrataron a dos grupos de música norteña, los Rurales y los Imprudentes. En fin, se estableció una regla no agradable. Nadie debía portar pistola por aquello de, ya saben, ningún disparo loco. Las carnitas humeaban, y la rapidez de las mujeres comedidas. Las más zambas eran las que traían y llevaban, mientras que las que no hacían el atoso menester estaban sentadas comiendo con gracia y eran abrazadas por sombrerudos querendones a los que les apestaba la boca. Primero las bebidas fueron puros refrescos de cola, según el gusto, pero poco después trajeron de naranja. Muy poca diversidad, hay que decirlo. Por fin lo esperado. Trajeron tres hieleras repletas de cervezas. El primer vato que fue por cuatro cervezas abrió una de las hieleras y, con tal de agenciarse las más frías, escarbó con, digamos, bonita desesperación en el trozadero de hielos, llevándose la sorpresa de su vida. En nuestra próxima emisión, charlaremos con la escritora Verónica Murguía acerca de su perspectiva sobre el género del cuento y también sobre alguno de sus relatos cortos favoritos. Hasta entonces. A mí me gusta el cuento que tiene una especie de nuez filosófica en el centro. También me gustan los cuentos como los de García Márquez, donde la exuberancia del lenguaje es pues una de las cosas que hace que uno siga leyendo, o sea, no solo lo que pasa. Yo quiero escribir cuentos que demuestren que los seres humanos nos parecemos independientemente del tiempo que ha transcurrido, ¿no? Yo de repente leo alguna cosa griega y quedo muy sacudida por la verdad humana. Yo soy una señora en la colonia Nápoles, en México, y por ejemplo estaba leyendo Medea y quedo sorprendidísima por la violencia de esta mujer, que es una violencia que yo veo en todas partes, porque es la violencia de la mujer abandonada, engañada y reprimida. Yo creo que me gustan todos los cuentos que estén bien escritos. Y adoro a los rusos, o sea, Chekhov me parece el mejor nombre para un café.